primaria prácticamente. La pobrecita, digo Torterolo, la tradición de Pablo Crego. Ahí lo vemos, queremos que lo vayan aplaudiendo, señores. Cada tropillero seguramente con un potro de su confianza a la sidera. Decíamos, el flequillo de Nelson Rica, la sureña de Maximiliano López, la jabaliza de Rodrigo Suárez, la esperanza de Hermanos Páez y los laureles de Luis Medina, cerrando la marcha ahí con un tostado que está, ya va con el lomo como un arco, che. Ahí el aplauso de la familia, de la paisanada que una vez más rodea este ruedo Centella con el entusiasmo y con la posibilidad de encontrarnos con cosas importantes, como decíamos de principio, material hay, dependemos un poquito de la suerte. ¡Qué fiesta pajineteada! Digo en las coplas que evoco, entraba Tomás Estoco, tropilla la embozalada, y que no lo dejen solo, otra tropilla bonita, llamada la pobrecita, que es de Lugo Torterolo. Digo en las coplas que entrego, aquí por el tropezón, tropilla la tradición del paisano Pablo Crego, y en los pagos de Cerrillo otra tropilla se explica del paisano Nelson Rica, la que se llama el flequillo. Y no hay que andar al galope en esta tierra sureña, tropilla que bien se empeña, que presenta al Masi López. Otra tropilla analiza andando en estos lugares, la que trae Rodrigo Suárez, llamada la jabaliza de Florida. Les diré, estropilla la esperanza, Hermanos Pai que se afianza, siempre que le tengo fe. Y de tierra Josefina también trae sus potros fieles, la tropilla de los laureles que presenta Luis Medina. De la marca Tomasito Estoco, entonces Facundo Baceda encargada de abrir la rueda, alenque número uno. De Agroferretería y Barraca Nuevo Horizonte. Alenque número 2, Naruel Rivas. De Ramac Maquinaria Agrícola, negociando de productor a productor. Y Franco Hernández. Lácteos Caprolet. Allí sale tratando de armarlo en la rienda que busca bien al medio del campo para que todo vea, con el cuerpito bien perfilado. El Facundo Baceda tratando de hacer lo suyo. Suena la campana, suena. Entran los apadrinadores y se quedan con Facundo Baceda. Bueno, Facundo, iniciaste, cierto, iniciaste la rueda, era Facundo Baceda. Acabamos, allí seguramente se conocen bastante con el Zainito, no empujan la escalada, quedan un trecho cortito nomás, desparrama un poncho blanco y celeste al viento, se las tira de punta y hacha, lo arma en la rienda, tiene campana, bien, claro, el Riva. Se va el Franco Hernández tratando de... ganó la rienda el Zainito y allí, qué lástima, che, no, que le cambió los giros, se rinconó el contra la empalizada y al final me lo baja al Matías Hernández. Salió trillándolo en Rosillón, empujándolo en los fierros, buscándole más corcovo, lo arma en la rienda y queda allí en un trecho cortón nomás, señores, para que los jurados vean todo el detalle. Ahí entran los que apadrinan y se quedan con Matías Fleita. Y lo hizo sentir el rigor de la escalada, señores. El Doradillo se desespera, no quiere cortar, le cambia los tiros de un lado a otro, es como si zagueando, lo empuja con un poncho, suena la campana, suena, y faena cumplida para Cristian Colman. Yo le dice, lo empuja en los fierros, ahora te quiero ver, escopeta vieja, clinera y poncho al viento, lo rasquetea, se las tira de punta y hacha, entra el malo en la rienda, con elegancia el paisano, suena la campana, suena, faena cumplida, Carmelo Petrulo. Prolet, Lácteo Caprolet. Vamos, pateta viejo, vamos, como en tus mejores tardes. Allí se le larga en la vuelta, no quiere cortar el pingo, le tira la rienda al paisano, lo empuja con los fierros. Qué lástima, che, perdió un poco de tiempo el reservado y tiene faena cumplida. Nicolás Bentancur. Yeah. Se va Gonzalo.
mal, se va el zorrito, se va el tobiano, qué barbaridad. No, papuro en la rienda, no le aflojó y le ganó. Era el Gonzalo Alemán. Bien de frente a nuestro escenario, allí lo empuja, le responde la tostadita, cosquilloso el pingo de rica, señores, se las tira con lujo el Guillermo David. Vamos, Guille, vamos, trabajando con elegancia en el poncho, el zurdo jinete, tiene campana, faena cumplida, Guillermo David. Qué lástima, che, medio indeciso el pingo, pierde un poco de tiempo, se va al suelo. No tuvimos suerte, no tuvimos suerte, esperamos un poco más, era el Matías Cornu. Allí lo van a empujar como bicho con un palo. Alto viene la marca de Rica. A ver qué pasa, a ver. Ese sí salió con ganas. Se ve lindo de aquí Agustín. Empujaron los fierros con un poncho colorado bien arriba el paisano. Empezó a tirárselas con lujo. Allí el armadito en la rienda. Bien, bien, bien. Allí entran los que apadrinan y se quedan con Agustín Rivas. Allí el Marcelo Medina lo saca el doradillo. Empujado, señoras y señores. Con la careta es cosquilloso. Se encuentran arriba. Empieza a tirarle con lujo los fierros, le pasa el poncho por la cara, suena la campana, faena cumplida, Marcelo Medina. Con una tropilla que viene casi del mismo pago, allí lo empuja el tordillón, que sale buscando el medio del ruedo, en los tiros violentos para adelante, le hace volar el pelerío, haciéndolo pelechar rigor de llorón al paisano. Suena la campana, suena. Venga, 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 venga. Dice el que apadrina y allí se queda con Brandon Delgado. Al paisanito le ponen bien de frente el reservado. Ahora sí, salió el tordillón como tanteando el terreno. Empieza a rasquetearlo el paisano, le vuela el pelerío, tratándolo de agrandar, lo moquetea en la boca. Lo empuja en la escalada. Suena la campana, suena. Echen los que apadrina. Venga, 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 venga. Dice, empuja por el Alemán. Está esperando la tostada. Está esperando la tostada de cola y clina entera. Allí salió pidiéndole la rienda. Es campero el Piojito, che. Se le larga la vuelta. Qué lástima, Qué lástima. No pudo volver en el revoleo. Era Álvaro Malzoni. Que el momento de media vuelta es tuyo. Le dice, sale de revoleo el Zaino con una gana bárbara. Aprovechalo, Moreno. Desde allí empieza como a jugar. Bueno, lo apuró un poquito. No, 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 no. No pudo andar. Que te cure Lola, dice. Era Daniel Moreno. Realiza, señores, último reservado de esta tropilla, es tuyo, le dice, salió pidiendo la rienda, el tostadón buscando el medio del ruedo, allí nos tiro por derecho nomás, lo busca, lo picotea al paisano, trata de armarlo, se le va, y allí los que apadrinan se quedan con Ezequiel de Arma. Juntando esa zona del ruedo, sale como pidiendo boca el pingo, se la va a dar seguramente, un animal quebrayón, difícil, pero los camperea rondando por allí, tratando de hacer lo suyo, señores. Una batalla bárbara en el medio del campo. Y bien, 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 alcanzó. Era Carlos Roldán. Prolet. Se va García, se va barbaridad. El Rosillito no quiso cortar. Me lo bajó en los revoleos por allí, señor. El reservado de la esperanza era Rubén García. Son de Santiago y Gonzalo, la trupilla de la esperanza. Ahí salió el pingo, señores, cambiándole los tiros derecha e izquierda. Trata de armar en la rienda, lo enredó cortón aparentemente, pero lo conoce el jinete. Allí suena la campana. Bueno, bueno, guarda. No ha pasado nada. Era Fernando Roldán. Irla buscando mientras hay vida y esperanza. ¡Qué linda salida! Aprovechalo, Nicolás. Es de a caballo, Nicolás. Ojalá que aquí se dé, señores. ¡Qué lindo potro! La rasquetea adelante. Le hace correr los fierros con lujo de esparrama el poncho. Y allí la campana dice que la faena está cumplida para Nicolás Antunes. Para el otro lado, pero se deben de conocer. Echa a volar el poncho al viento por allí. El jinete de Silva Paulier, señor. Trata de armarlo en la rienda. Un animal difícil, qué lástima. Pierde un poco de tiempo. Bueno, bueno, bueno. Era Emilio Rode. Se va. El Ramiro Martiniena, allí lo empujó al Zaino. Tiene que ser ahora, dice el Ramiro, señor. Entran a debatirse, lo apura un poquito, pero le juega toda su vaquilla el paisano sobre el recabo en el Zaino. Entra a correr los fierros, suena la campana, suena. Entra lo que apagina, barbaridad. Medio se golpeó un poquito, Ramiro, che. Vamos a brindarle un aplauso al jinete para su pronta recuperación. Caía medio mal acomodado por allí. Para toda la paisanada, para esta familia gaucha que una tarde más rodea un ruedo de jineteada, algo que nos gusta tanto y que le hemos dedicado.
allí paseando como en tantas tardes, el jinete del departamento de Flores, las nueve francas y un sol que representa la bandera de esta patria. Aquí, felicitaciones, Ramiro. Cabrolet. Se va Juan Cornu, se va Juan allí, señor, en un zaino que está bien de punta a los ataderos. No, oh, va a empujar los fierros. Ahí entiendo, ahí Ramiro, delante tuyo de ser de la escuela. Allí se le revoleó, no quiso cortar, señor. Ahora sí, qué lástima, Salió, guarda, güey. Dios puso la mano y no ha pasado nada, más que un apretón por allí, señor. Un trance fiero, pero está de pie el Juan Cornu. Se va esta primero, sí señora, allí anda Guidi peleando longateadón que lo llevó en la rienda. En los revoleos tremendo me lo bajó. No se pudo. Entonces, así que estar acompañando, eso es el 10, el 5 de noviembre. Se va García, se va. Este es la monta especial por la sombrereada con el basto argentino, señores, por allí. Medio lo carga en la rienda el vallito de los pais. Qué lástima, vuelva. No pudo volver. Vamos a brindarle el aplauso de todas maneras a este paisano que se le está jugando en beneficio de una paisanita que está necesitando la mano de todos nosotros, señores. La Dalma Cruz, rendera, gauchita del departamento de Canelones. Gracias Rubén García. Este jinete es experto en los ruedos jineteando y ahora veo se está entrenando también en el basto abierto. Es del pago el montador, el gaucho Rubén García, al que cantarle quería brindarle un verso mejor. El que se ganó las palmas en este lindo sitial e hizo una monta especial, pues para la guriza Dalma, en la lira me hago cruz. El sombrero están pasando pa' que estén colaborando con la hija del Peca Cruz. Manuel Machi, joven jinete estribando la jarrón al viejo estilo de los basteros de otrora, allí tratando de hacerlo siempre con un ponchito colorado como una llamarada en su diestra, cuidándole los movimientos. Muy ajustado a la campana, se separaban por allí. Era Manuel Machi. Han llevado la bandera, pero igual. ¿Y qué mejor bandera que un hijo? Oh, ¡qué lujo, no! Ahí está. Chiquitos ellos, metiéndose, asomándose en este ambiente y recibiendo el aplauso de la familia del Lauro Conquistado, cada uno de sus papás. Allí van abriendo la marcha el ganador de la rueda, Ramiro Martiniena, Puntas del Sauce, departamento de Flores, escoltado por el segundo premio Guillermo David de Barque, Colonia, y el tercer premio Daruel Riva del Tropezón Canelones. ¡Qué linda nota emotiva en el pago donde nací! Por Martiniena David y el paisano Daruel Riva, en este pago sureño hoy le canta el payador. Qué linda vuelta de honor, cada cual con su pequeño. Esta es la fiesta, emoción en este lindo sitial, que fuera el basto oriental acá por el Tropezón. A los que integran el gremio, a los tres felicité y a todos les cantaré, a los que nos sacan premio. Álvaro Márquez. Allí salen a buscar los primeros tanques entonces. A ver qué pasa. Lindo, lindo trabajo los muchachos, muy jovencitos ellos. Saca una ventaja el hombre de la pista de arriba. Pero no es tanta. No hay carrera ganada ni hay carrera perdida, gurises. Hay que seguirla buscando. Qué lástima por allí con algún percance. Salieron entonces Monte Dioca por la derecha, Cardeo por la izquierda, qué lindo Cardeo un poquito más adelante. El Facundo, que fue el ganador, creo que de la última prueba que se hizo por acá. Cardeo un poquito más adelante, echándole el de Melilla por allí, qué lindo. Van a corriendo los dos a no entregarse. ¡Ay, Facundo, qué lástima entonces! Y bueno, pasa primero acá Rubén Cardeo. ¡Vamos! Ahora te quiero ver, dice. A ver, el ganador del gitano, anda bien de a caballo, es camperito los gurises, mira, cómo se deslizan entre los tanques los gurises,
Allí saca una ventajita el Zaino, pero no mucha. Sigue empujando los hombres del oscuro. Van a entrar muy parejitos al último tanque y buscar la sentencia. Hay que empujar, hay que empujar. Pasó Minetti. Largaron entonces. Se van Torena, se va Campiglia también. El Tordillo unos metros más adelante, pero el otro como que lo viene escoltando, como que no le afloja una cuarta. Puede estar para cualquiera de los dos. Vamos a echarle, che. Parece que el viento sopla más de aquel lado por los tanques que caen. Echándole el de este lado entonces. Caballo grande, pesadón, pero que le echa al galopón. Sobón, suave nomás. El de este lado. Eso tiene de sobra. Vamos a ver qué pasa, entra a apurar los trámites. El hombre del Tobiano dice, no, tampoco voy a dejar que se me vaya muy lejos el Colorado. Empezó a empujarlo nomás, sin lástima, entre los tanques. Unos cuantos kilos de más tiene el Tobianito. Colorado preparadito como para el deporte. Le sacó una ventaja bastante importante. Pasó Bandino. Se viene el Santino, se viene el Zorrito echando los dos, qué lindo se vieron entonces. Viene parejita todavía el Zorrito un poquito más adelante, pero Santino que no le pierde pisada, che, se viene como igualando ahí la carrera. Ahora sí tuvo que echarle un poquito a calentarle el cuarto el Zorrito. Mire qué lindo que lo vuelque, entrenado para estas pruebas. Pasa entonces. Ahora sí, empujan, pico a tierra a buscar el primer tanque. Allí entran a trabajar, señor. Medio desarmado el vallito todavía, pero entra a camperear el muchacho que es campero y conocedor. No se entregue. Meta nomás que no hay carrera a perder. Siempre hay algún mal dormido. Pase la sentencia. Hay que pasar, si no. Y no lo vale. Pase. Entonces, Feli y Alfonso. Alfonso, che, que largó con todo, ahora sí. El Félix también por allí echándolo, bordeando los tanques. Qué lindo que van, che. El de este lado un poquito más adelante. Pero hasta que no cruce la meta, no está todo dicho. Recién después se da el fallo, religiosamente como tiene que ser. Ahora sí, echando con unos metros mucho más adelante. Y bueno, por algo te fue a invitar, che, te tenía fe. Así que Alfonso González. Dice, ahora sí. A ver quién se arrima un poquito más, che. Qué lindo que van bien parejitos y va cobrando calidad del trabajo, sin duda. Estos muchachos que van pasando de ronda. Saca una ventaja Cardeo. Vamos, pariente. Que me jugué 14 pesos a sus manos. Pasó Cardeo. Entonces, Minete por la derecha. Y Campiglia por la izquierda, qué linda, qué parejita, da la vuelta al unísono, sí, bien parejita. Campiglia como que se distancia un poquito, usando un poco del tamaño del Tordillo también, pero bueno, lamentablemente con un percance, el amigo Minetti por allí, al galope tendido por allí, el amigo Agustín Campiglia, que es quien clasifica. Vamos ahora con la tercera. Dice, vamos a empujar los colorados. A buscar, muy parejito vienen, andan bien de a caballo cualquiera de los dos, son bien conocedores, señores. Mire qué carrera estamos disfrutando, qué pareja la cosa, no se sabe de quién es la plata, qué lindo, es realmente un espectáculo lo que están mostrando. Sacó una ventaja alemán, se va. Cerrar. Bueno, fue largada. Échele, González, échele. Échele que va cerquita ahí nomás. Ahí lo alcanzaste prácticamente. Vamos entonces con Martín y con González echando los dos. Qué linda, qué parejita, viste, ya lo pasaste también. Bueno, por ahí. Seguir el recorrido. Acompañá al otro paisano para que no quede solo el amigo Martín por allí. Y ahora sí, echando y buscando el rival para el Zorrito. No ves, empuje nomás. A ver qué pasa, estamos en la semifinal y aquí saldría un finalista ya, señores. Ahí volcando los pingos, derecha, izquierda, qué lindo que va este carrerón,
¡Qué espectáculo! Realmente bien de a caballo los muchachos. Empieza a encontrarle un cambio más alto al tordillo, que ahora sí empieza a rendirle. Bien, 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 bien. El zorrito alemán a la derecha, el amigo Martín, que le echó con todo al vallito, ahora sí, a bordear los tanques por allí. Entonces pierde los estribos, talonea así nomás sin estribar el paisano, el zorrito un poquito más adelante. Pero vamos, Martín, que no hay nada dicho todavía. Hasta no llegar a la meta, no se define quién gana esta carrera. Ahora sí, echando el zorrito por aquel lado, de no pasar nada, esperemos. Ah, sí, salen, son de a caballo los dos, ¿eh? Son Baquiani y estamos en la final, señor. A ver qué pasa con Campiglia y Alemán. Ahí vienen muy parejitos, no se sabe nada todavía, ¿eh? Lo que pasa entre el Tordillo y el Colorado. Ahí saca una ventajita a Alemán. Sigue jugándosela Campiglia de todas maneras, señores. Empujan, empujan. Paso a Alemán. La bandera de la patria paseando otra vez, recibiendo el aplauso de la paisanada. Ganado a pata de caballo. Algo que se ha vuelto tan tradicional en los ruedos nuestros, señores, que son las pruebas de rienda y donde tenemos riendero de ley. Hace muy poquito teníamos un oriental participando allá por Jesús María y se traía un segundo premio para nuestra patria. Así que felicitaciones, Alemán, felicitaciones, Campiglia, y a ese grupo de paisanos que vienen a competir, por sobre todas las cosas, participar de la fiesta, ¿eh? Maceda abre la rueda desde el palenque número uno. Claro, el Riva lo hace del palenque número 2 y Franco Hernández, palenque número 3, categoría clina. Y se va, allí le hizo sentir el rigor de la picuda, se fue al suelo sorprendida, la buenita se paró con toda la energía. Vamos, Facundo, vamos, floreándola en el rebenque, tiro a tiro, viene campana, faena cumplida, Facundo Maceda. Ha salvado el compromiso, este iniciaba la rueda, era el Facundo Maceda, y el potro afirmó en el piso, como noviazgo indeciso, que te odio, que te quiero, el bagualito fulero, tuvo al fin en la jornada, más arranques y paradas, que el camión de basurero. Y hoy, bueno, para toda la barra el tropezón, ahí va un fiel representante de este pago, los más grandes ruedos de jineteada, se llama Facundo Maceda, se retiró un tiempo, volvió con unas ganas bárbaras, señores, como lo dijimos desde el principio, y aquí justifica un poco de las palabras que decíamos al comienzo. Facundo Maceda, vamos, oreja viejo, tiene que ser ahora otra batalla bárbara, señores, empujando en el rebenque, equilibrándose, quiere volverse el barajón, suena la campana, suena, tiene campana, bien, 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 bien. Está ganada, ganó el Riva. Le resbala el atador, sale de revoleo bárbaro y el Zaino, y se da la guerra de batalla allí. No quiere cortar, lo empuja en el rebenque. Bien enganchado el aviacero, vamos, Franco. Está ganada también, sí, señor. Franco Hernández, ahí el jinete de pan de azúcar, paseando la bandera de la patria, jovencito, pero que se nos está acostumbrando a estas cosas, señor, arrancando para que caliente la mano en una tarde fría la familia que rodea este ruedo, como ya es tradicional. Seguirla buscando, señores, cambiamos de tropilla. Allí salió el Zaino de la marca de Torterolo, que no quiere cortar, se queda en la zona del palenque. Una hora sí, va a cortar el rigor, pero la campana dice que está cumplida, y allí los apadrinadores se quedan con Matías Freita. Lo está pidiendo y se lo dieron, a ver qué pasa, agarra desesperado, no quiso cortarse, le tiró la vuelta, vamos, vamos, se dio la batalla por allí, a uña y diente la cosa, y le ganó el paisano, bien, 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 Cristian Colmán. Sí. Viejo Sánchez y toda la barra. Viejo Sánchez y toda la barra, dice. Ahí va el joven jinete, señor, el Cristian Colmán, allí al galope tendido, haciendo flamear la bandera de la patria con ese vientito sur que nos acaricia y que realmente nos trae ese mensaje a patria cada vez que flamea esta bandera que fue creada en esta misma zona del país. Allí la mano viene en alto, llenando el sombrero de aplauso, se llama Cristian Colmán. Felicitaciones, Cristian.
se va Carmelo Petrino, señor. Allí salió en un tocadito que salió, picando para adelante y rapidito. Allí se le vuelve, se le queda el revoleo. No empuja en el arranque el paisano. Viene enganchado el ayacero, suena la campana, suena. Echa los apañadores. Bien, bien. Se va el paquete a Bentango. Barbaridad, facilito. Barbaridad, no quiso cortar. No pudo. Nicolás Bentango. ¡Ay, campana! ¡Lácteos Cabrolet! Salió el paisano peleando en tornillón, que se patea los fierros por allí, señor. Medio corcoveando por derecho nomás, tratando de agrandarlo el jinete. Pero allí entran los que apadrinas y se quedan con Agustín Maidana. Problema, de otro jinete pago allí. No, quiso cortar de por sí. Le cambió los tiros. Vuelva. No pudo. Gonzalo Alemán. Mientras que, bueno, ya. ¡Ay, campana! ¡Lácteos Cabrolet! Ahora sí, ahora hizo sentir con ganas. Ahora o nunca, dice David. Se desespera la tordilla, señor. Bien enganchado en la de acero. Empuja en el revenque el zurdo jinete de Colonia. Tiene campana. Baila cumplida, Guillermo David. Señores, el joven jinete de Colonia que se hace acreedor a la cuarta vuelta de honor de esta rueda en pelo. Allí los saludos los compañeros, los aplausos del público en general a uno de los grandes jinetes que viene de los pavos colonieros. Allí sombrero en mano y bandera en alto. Y el rebenque hacia arriba con las chuzas bien de punta. Se desespera el pique, no quiere cortar. Se le larga una vuelta por falta de clavarnos, dice Cordú. Bien enganchado, señores. Tiene campana, faena cumplida. Matías Cornú. Gracias. Señores, me dedicaba esta vuelta. Y ahí sale a recibir el aplauso de ustedes. Querían ver jinetear, querían ver potro bellaco, paisano jinete. Bueno, nos encontramos aquí en el tropezón, señoras y señores, en una tarde fría, primaveral, pero llena de emociones y ese calor humano y ese afecto que se arriman ustedes a brindarle a los protagonistas que son los jinetes. Felicitaciones, Cornú. Señor peleando el Agustín Rivas, un tostadón bárbaro de rica también, se atraviesa como canoa contra la correntada. Habían enganchado en los fierros, muchachitos, suena la campana. Bien, redondito el trabajo, señor, de los apareadores, del jinete, del potro. Dieguito, vamos, que usted es uno de los hombres bien de caballo también, que tiene la patria. Allí salió el ensayo de la marca del Masi López, peleándolo y reengancha y pelea. Qué lindo que se ve, se dio la batalla, no quiere cortar el ensayo, suena la campana. Suena, eche, bien, no le quedaba más linda, era el Diego Galo. Es cierto que le dio juego el potro de la sureña y el jinete dando leña. Digo, te pincho y te pego. Si por nada afloja Diego, el potro tampoco arrolla. Aunque después de la troya vi que Galito ha quedado hasta el pelo transpirado, lo mismo que tapa de olla. Y hay vuelta de honor en el tropezón. Venga, para toda la gente el tropezón. Se va. El Dieguito Galo, jinete del palo también, señores. Carrillero, allí, hay galope tendido a media rienda, paseando la bandera de las patrias, diciendo: aquí estamos los paisanos de esta región del país también, aguantando los bolsillos de un lazo que se llama tradición. Felicitaciones, Galo. Se va el Brandon Delgado allí en un gateado, señores. Salió buscando en medio del ruedo, se les volvió escampero. Vamos, Brandon, vamos, qué lástima. Vuelva. No pudo. Le faltó que visto que larga en un gateado que agarra rumbo a nosotros. Ahora sí, cambió el rumbo, pelea, reengancha, se le queda en la vuelta. Juega su banquilla también sobre ese gateado el veterano jinete. Allí entran los que apadrinan y se quedan con Maximiliano López. La mejor manera de comenzar el día. Se va Malzoni, señor. Ahora mira, ahí salió el tordillón. Barbaridad, amagando a caerse. Pero este deporte para los hombres sin miedo, dice Malzoni, señor. Y lo empuja en el revenque. Tiene enganchado en los fierros. Tiene campana. Álvaro Malzoni. Que por lado de montar, pone bien para afuera la punta de la vuelta y engancha el tostado que le presenta batalla en los revoleos tremendo. Vamos, Moreno. Qué lástima, che. Un poquito más y alcanzaba a Daniel Moreno, que lo pudo. Se va Espinosa, se va
Allí salió en un tobiano barro, qué linda, amo Espinosa, haciendo cintura el paisano y equilibrio en el rebenque, glinera y sotera el viento, se le queda en la vuelta, suena la campana, oye, ay, 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 vamos a ver. Cualquier encontronazo, así le hace sentir el rigor de la chusa, se patea los hierros, se desespera el Picasso, se le vuelve, me lo bajó, a Carlos Rodán, para la novia, para el cáscara. Muy bien, señores, allí va un joven jinete que ya lo hemos visto en otras potriadas, se llama Matías Espinosa, allí paseando la bandera de la patria también. Lo vamos a tirar en serio al zaino de la vuelta y el parque. Se va, señores, García por allí. Bueno, le cambió la vuelta, él lo dejó Díaz Pierma la cara, era Rubén García el jinete. Se va Fernando, señor. Allí le van a desprender el overo que quedó de revoleo allí nomás, comiendo cerquita del palenque, agarró para lado de atrás, desparramando paisano, a palo el paisano por allí también, tratando de adelantar la nota, suena la campana, suena, y los apadrinadores se quedan con Fernando Roldán. Se va Nicolás Antunes, a ver qué pasa con el gateado que estaba tan trabajoso para la suelta, se va allá por aquella zona del ruedo, tratando de agrandarlo, Nicolás, señor, suena la campana y allí se separaron. Era Nicolás Antunes. De melón así, dice el Emilio Rodes, nos conocemos con el tostado. Se le quedó en la vuelta, señor. Allí lo empuja en el rebenque el jinete. Maragato se le vino al suelo. Salió arriba, bien puesto, tiene campana. Está ganada el Emilio Rodes. Con la vuelta entonces por ahí, arrancando el aplauso. Jinete experiente del departamento de San José, señoras y señor. Allí también entreverada con las organizadas de la Vuelta y Honor, con los patas pesadas del país, el Emilio Rodes. A ver con qué nos presentamos allí con un vallito que se encuentra en arriba, lo empuja en el rebenque, también jugando toda su vaquilla, un vagolón difícil. Ahora allí lo sacaban los compañeros, señores, era Ramiro Martiniena. Lácteos Caprolet. Rebala en el atador al vallito y ahí sale Guille, señor, peleando lo que se le va, buscando el fondo del rodo, pateándose las espuelas medio por derecho nomás. A ver. Sí, señor, se queda el que apadrina con Iván Guidi. Tercer premio en pelo, Matías Espinosa. Venga, Matías. Vamos al segundo premio, la categoría pelo. Jinete de Maldonado, Pan de Azúcar, radicado acá cerquita en Las Brujas, Franco Hernández, segundo premio. El campeón de la categoría clina es de Colonia, Guillermo David. Venga, Guille. Palfán Cubacera se la dedica. Ay, no, totalmente. Se va a la vuelta de honor y a aplaudir a estos tres muchachos. Sin duda que sí, el aplauso está ahí haciéndose escuchar, señores, en toda la zona de los ruedos, a tres muchachos que nos tienen acostumbrados a estas patriadas, sin duda, son de los patas pesadas del país, que los mencionamos, a veces no queremos resaltar demasiado por no menospreciar el trabajo de los jóvenes jinetes o de los muchachos que por ahí no tienen tanta suerte de ser premiados en los festivales. Felicitaciones a los tres jinetes que se llevan los premios de las clinas. Se vienen y se vienen las ruedas especiales. Caprolet. Allí le pega por el pique, no le gustó. Ay, Gatiao, barbaridad. Que se enojó, no se entendieron, señor. No pudo. El Franco Hernández, Cristian Colmán. Le vale el atador a los veros, señores. Le cambió la vuelta ahí. Lo bajó fácil al Gonzalo Alemán, que no pudo con el potro de la marca de Crego. Se normalicen, ahí nomás va a ser la cosa y salió con una gana barra la tortilla que lo tiró, valía la pena. Vamos, Guillermo, viejo, qué elegancia trabaja el hombre, señor. Tiene campana, está ganada Guillermo David. En los pagos de Cerrillo, Caprolet. Allí salió el entubiano, la marca del Masi López, que no quiere cortar. Vamos, Galito, vamos. Qué lástima, che. Iba haciendo muy buena. No alcanzó. El Diego Galo le dedica a todas las mujeres, a todas las damas del campamento, que todos los domingos los acompaña a distintos festivales. Dice ese grupo de paisanas que
también medio en silencio, medio en secreto, trabajan tanto en beneficio de estas cosas, le ponen el mayor cariño, y ahí educando a los gurís, enseñándoles, mostrándoles este camino que es patria y es tradición. ¡Felicitaciones, Guillermo! Ah, sí, es tuyo, le dice, salió desesperado el pingo, señor. Se desencuentra. Bueno, medio le metía las manos en la cara. Ojalá que no haya sido nada, che. Vamos a brindarle un aplauso para que en cada palma de esa vaya el deseo de que no sea nada. Lo del joven jinete Matías Espinosa. Veíamos clarito cuando le metía las manos el animal por allí. Lácteos Caprolet. Salió allí un paisano peleando el tostado, señores. Se llama Fernando Roldán. El enganchado en la de acero no quiere contar el pingo. Él presenta batalla, suena la campana. Echan los que apadrinan y se quedan. Dios, salió Martiniana. Vamos, Martiniana, viejo. Barbaridad de caballo. Vamos otra vez. Sí, señor. Ahí arrancando la ovación de la paisanada. Bien, bien, bien ajustado el tiempo. Pero está cumplida. Un aplauso para Ramiro Martiniana. Señores, se va el potro de estoco, se va el Franco Hernández, jinete de Pan de Azúcar, Maldonado. Allí le rebala el atador Clinera y Revenque al viento. Se encuentran arriba, lo empuja. Con qué elegancia, vamos, Franquito, vamos. Le va a ganar seguramente, señores. Es bueno lo que estamos viendo. Tiene campana, faena cumplida, Franco Hernández. Qué linda fue la topada, porque le salió a lo grande, inmenso como los Andes, en la monta por las clinas, el de tierra fernandina, llamado Franquito Hernández. Y ahí, para la última vuelta de honor, señor, a ver, quiero escucharlo. Ahí va el jinete de Maldonado, se llama Franco Hernández, que cierra esta rueda, tenía que abrirla. Pero tuvo que cerrarla porque el caballo no daba suelta. La camperearon, los muchachos lo dejaron para último. Y bueno, cerramos con este hermoso espectáculo y con una vuelta de honor en un potro de la emposonada de Tomás Estoco, tropillero del Pago y la monta de Franco Hernández. ¡Felicitaciones, Franco! ¡Qué lindo cierre tuvimos! Que no era rengo ni manco, que ahí le salía Franco, y todito aquí lo vimos. Es cierto, lo difundimos, digo los temas que evoco, mientras la guitarra toco, con las seis cuerdas tiradas, y tropilla embozarada, marca de Tomás Estoco. ¿Quién ganó la...? En la rueda general en pelo, ganó esta también. Guillermo David, jinete coloniero con tropilla del flequillo de Nelson Rica. Bueno, se lleva los dos primeros en pelo, Cacho. Felicitaciones a este destacado jinete, buena persona también. Qué bueno, qué lindo que venga a cobrar el premio para dar la vuelta de honor. Y ya vamos a tener también las premiaciones de la tropilla. A Don Rica. Don Nelson Rica. Uno de los tropilleros. Una cantidad de años también, más de 40 años como tropillero. Vamos a llenar de aplausos esta tardecita, señores. Ahí va el jinete de Colonia, joven jinete pero lleno de lauros. Se llama Guillermo David, con su pichón en la cabecera del recado por allí, que montaba un potro de flequillo y le dedica esta vuelta de honor, este premio al tropillero Nelson Rica. Felicitaciones, Guillermo. Ahí va. Para la tropilla, la sureña de Maximiliano López. Venga, Masi. Tercer premio. En voz salada. Al campeón en tropilla de esta edición de la fiesta, señores, de Ruedo Centella. Don Nelson Rica y el flequillo. Venga, Rica. Pero al firme siempre como tropillero, y este año cobrando creo que el tercero o cuarto de entrada. Sí, señor. Y bueno, encabezando la... Felicitaciones, Nelson Rica. Felicitaciones, Tomasito. Felicitaciones, Masi. Ahí, señores, como corriéndole el telón, como diciéndole muchas gracias
a pesar de la jornada, que no fue de las mejores, amaneció medio como amenazando. La familia se vino y están viviendo, disfrutando, animando este hermoso espectáculo que nos brinda la gente del Rodo Centella, compañero. Pero por supuesto de que sí, acá la gente de la izquierda también, brindándole el aplauso caluroso, allá pasando frente a los atadores, donde están los protagonistas, que son los potros de estas tropillas consagradas entonces, y a las otras cinco que participaron también, nuestras felicitaciones, que anduvieron muy bien, como dice Cacho, muy parejona, pero siempre, uno tiene que ganar, otro con el segundo o el tercero, pero todas hicieron lo posible por traer lo mejor. En gesto de agradecimiento, el capataz de campo, arriar pabellones con honores, como se dice, patrióticamente, ahí va la bandera de la patria que esta tarde le hicieron flamear y pasear el ruedo varias veces este grupo de paisanos que nos estuvieron brindando un espectáculo que quedará prendido en el recuerdo de todos los que tuvimos la suerte de estar en esta jornada. Y hoy que los medios de comunicaciones son tan efectivos, seguramente en otras partes del mundo también o del país estarían viviendo las instancias de lo que se vivió en el campo de destreza. Pero por supuesto de que sí, allá el pabellón, hermano del capataz Sebastián Baceda y toda la paisanada acompañándole, la gurisa del caballo de la Vuelta de Honor también, por allá vemos al Facu, al Totito Vélez, al Javier García, al Agustín Hernández, el Brian Pérez, nombrando así medio lujo, a Narvel Riva también, a Gonzalito Alemán, así que en pelo nomás le salió la Vuelta de Honor. Todos participando también de todo esto, porque la fiesta se hace entre todos, son familias enteras a estar acompañando por acá. De nuestra parte el agradecimiento que nos hayan tenido en cuenta para una jornada más de Fiesta Gaucha. Desearle a todos ustedes un feliz retorno, señores. Esto no se termina, esto sigue todavía un rato más, el reencuentro, aprovechar esta jornada de Fiesta Criolla. Y bueno, hasta el solcito se asoma como brindándole un colorido de fiesta a esta tardecita aquí en el Tropical.